Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial que es un placer para mí compartirles. Me ha encantado, estoy enamorada de este Lionel Messi y espero que lo puedas realizar junto conmigo. Como lo viste en la foto, es un Lionel Messi versión Funko Pop, que quiere decir que tiene su cabecita grande y su cuerpo un poco más pequeño y ojitos grandecitos. Mide 23 centímetros aproximadamente. Recuerda que si lo haces con un hilo delgado te va a quedar más pequeño, si lo haces con un hilo grueso te queda más grande. En mi caso lo realicé con un hilo de 2 milímetros de gruesor, que son 3 hebras, y también con una aguja número 3.5 milímetros y me quedó de 23 centímetros. La lista de materiales las encuentras aquí en la descripción de este video. Encuentras el gramo de cada color para que puedas trabajarlo. Necesitamos amarillo para su trofeo de la Copa Mundo. Necesitamos naranja oscuro o un café que quieras para los zapatos. El blanco del uniforme. El negro para hacer los detalles. El celeste para el uniforme. Café para su cabello y su barba y los detalles del rostro, y el hilo piel para su cabeza y sus brazos y una parte de sus piernas. Vamos a comenzar con este Lionel Messi. Espero que lo disfrutes, que te hayas suscrito ya y también que te unas al canal si lo puedes hacer. Déjame en los comentarios dudas, preguntas que tengas a medida que vamos tejiendo. Con gusto estaré pendiente. También únete al grupo de Facebook o al grupo de WhatsApp que tenemos, donde compartimos las fotos de los diseños y poder mirar y evaluarte también si lo deseas. Estamos creciendo cada vez más con cada tutorial. Tutoriales todos los jueves, como ya lo sabes, y cada jueves un diseño maravilloso y hermoso para que lo tejas conmigo. Así que no las distraigo más. Hilo y aguja y arranquemos con nuestro Lionel Messi. Está dividido en dos tutoriales. Esta es la parte 1. Bueno, mis chicas y mis chicos, y para comenzar nuestro Messi, nuestro diseño hermoso de Messi, vamos a tomar el hilo naranja o el que tengas para sus zapatos. En este caso, yo escogí un naranja oscurito, aunque en la cámara por la luz se vea muy claro, pero es oscurito. Y vas a tomar el naranja. Comenzamos por los zapatos. Vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de nuestro anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a pasar a la ronda número 2. Recuerda que puedes trabajar estos y todos mis patrones tejidos en espiral, quiere decir que no cierras ronda, sino que sigues trabajando en el primer punto que realizaste. Y también lo puedes trabajar como yo lo hago aquí en el tutorial para agilizarlo, que es subiendo con una cadena cada una de las rondas. ¿Listo? Pasamos a la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a realizar 6 aumentos. 3... 4, 5 y 6. Al terminar nos quedan 12 puntos en total. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a trabajar un patrón de un punto y en el siguiente un aumento. Este patrón de un punto, un aumento, lo vamos a repetir por toda la ronda. Volvemos a realizarlo. Un punto y luego un aumento.
Y así vamos trabajando por toda la ronda hasta terminarla. Y cuando la termines te tienen que quedar en total 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. Y en la ronda 4 trabajaremos los mismos 18 puntos que ya tenemos, pero tomando solo la hebra trasera. Estoy tomando la hebra trasera del punto y así voy a tejer los 18 puntos que ya tengo en la ronda 3. Tomando la hebra trasera. De esta forma, recuerda que puedes adelantar o pausar el video cuando lo necesites o también utilizar la opción que nos da YouTube de ajustar la velocidad. Si quieres ir más lento, puedes ponerlo más lento. Si quieres adelantar el video y que el video se reproduzca mucho más rápido, también lo puedes hacer. Pasamos a la ronda 5, 6 y 7. Vamos a hacer 3 rondas de estos mismos 18 puntos que ya tenemos. Y en esas 3 rondas vamos a trabajar tomando todo el punto como normalmente lo hemos hecho. Y lo trabajamos siempre. Y hacemos la ronda 5, la ronda 6 y la ronda 7. De 18 puntos cada una de las rondas. Vale, miren, yo ya estoy terminando, ya hice aquí la ronda número 5. Voy a pasar a hacer la ronda 6 y la ronda 7. Ya realicé hasta la ronda 7, ¿listo? Vamos a realizar la ronda 8, donde vamos a hacer disminuciones. Comenzamos tejiendo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego tejeremos 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Estas 3 disminuciones deben quedar en la parte delantera del zapato. Y luego trabajaremos 6 puntos para terminar la ronda. Eso quiere decir que en total en la ronda 8 debes tener 15 puntos. Pasamos a la ronda número 9. En la ronda 9 vamos a trabajar los mismos 15 puntos que ya tenemos. 15 puntos. Y ya vas a listar el color o hilo blanco para empezar a trabajar la parte de la media. Hasta aquí llegamos con el zapato. Aquí el último punto que tengo no lo voy a terminar, sino que lo voy a cerrar. Voy a cortar el hilo naranja y lo voy a cerrar con el hilo blanco. Ya tengo el hilo blanco aquí y voy a cerrar este punto con el hilo blanco. Voy a dejar las hebras para irlas escondiendo y voy a trabajar la ronda número 10 tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y la ronda 10 voy a trabajar estos mismos 15 puntos que ya tengo, pero trabajándolos tomando solo la hebra trasera, y voy a esconder de una vez las hebras que tengo aquí. Voy a ir tejiendo tomando solo la hebra trasera. El blanco es un poquito difícil aquí con la luz, porque siempre es necesaria la luz en los videos para que nos queden bien claritos. Y de pronto no lo vas a notar mucho, aunque yo trato de que se pueda apreciar. Entonces es importante que prestes atención a mis palabras y a mis indicaciones, ¿vale? Hacemos la ronda 10 tomando la hebra trasera y realizamos los 15 puntos.
Ya terminé. Vamos a pasar a la ronda número 11. La ronda 11, vamos a trabajar los mismos 15 puntos, pero tomando ya todo el punto como normalmente lo hacemos. Vamos a hacer esa ronda completa de los mismos 15 puntos que ya tenemos. Y vamos a listar ahora la hebra celeste o azul que vayas a utilizar para hacer el contraste del uniforme. Entonces aquí voy a dejar este punto sin terminar, no voy a cortar la hebra blanca y voy a enhebrar la azul. Aquí voy a enhebrar la hebra azul o celeste, tengo una celeste. Cierro el último punto con el celeste y voy a trabajar puntos deslizados. Voy a dejar la hebra blanca a un lado, listo, la voy a pasar a un lado. No la voy a utilizar, tampoco la voy a cortar. La dejo a un extremo, no la voy a esconder. Y voy a realizar puntos deslizados por toda la ronda. De esta forma. Debo tener 15 puntos deslizados, obviamente. No puedo saltarme ninguno. No los hagas tan ajustados para que no pierda la forma la pierna. Cuando llego al último punto, voy a tomar la hebra blanca. Voy a subir, esta hebra celeste la dejo a un lado. Voy a subir la hebra blanca que había dejado ahí suelta y voy a trabajar ahora la ronda número 13. La ronda 13 voy a trabajar también puntos deslizados, pero con hebra blanca. Y voy a tomar solo la hebra trasera de los puntos deslizados celestes. Tomando la hebra trasera, enhebro, subo la hebra blanca. Y voy a hacer puntos deslizados. Tomando solo la hebra trasera de las hebras celestes, de los puntos deslizados celestes. De esta forma voy haciendo mis 15 puntos deslizados. Hasta llegar al inicio, voy a ir haciendo puntos deslizados, tomando la hebra trasera. Y llegué al inicio. Cuando llego al inicio, voy a utilizar nuevamente la hebra celeste que habíamos dejado allí. Y con la hebra celeste vamos a hacer lo mismo. Vamos a realizar puntos deslizados. Esta sería la ronda 15. Vamos a hacer, perdón, la ronda 14. La ronda 14. Vamos a hacer puntos deslizados tomando la hebra trasera de los puntos deslizados anteriores, los blancos. Y voy a hacer puntos deslizados celestes. Tomando la hebra trasera de los de abajo. Cuando llego al final, vamos a listar el hilo color piel. Listo, llegué aquí al final. Y vamos a enhebrar con el hilo piel. Voy a enhebrar el hilo piel. Y también tomando la hebra trasera de los puntos deslizados, esta sería mi ronda número 15, voy a realizar los 15 puntos que tengo. Vamos a contarlos. 1 y voy a ir escondiendo las hebras. 1, recuerda que es tomando la hebra trasera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14 y en el último 15. Y así he hecho mis 15 puntos de hilo piel. Voy a rellenar el zapato dejando la parte de abajo plana. Y en la ronda 16 vas a trabajar estos mismos 15 puntos, pero ya tomando todo el punto como normalmente tejemos. Terminé la ronda número 16 y en el último punto corté la hebra y lo voy a cerrar con el hilo blanco. En la ronda número 17 vamos a trabajar el hilo blanco tomando la hebra delantera. Vamos a tomar solo la hebra delantera de los puntos y vamos a hacer puntos deslizados, pero solo tomando la hebra delantera. Realizamos los 15 puntos deslizados. Recuerda no hacerlos muy sueltos ni muy ajustados, sino tensionando la hebra por igual en todos. Cuando llegamos al final, pasamos a la ronda 18. En la ronda número 18, vamos a trabajar los mismos 15 puntos, pero tomando la segunda hebra o la hebra trasera que dejamos en la ronda número 16, de donde están nuestros puntos hilo piel. Lo giramos un poquito y aquí alcanzamos a ver la hebra piel que nos ha quedado, que es la hebra trasera de los puntos, ¿cierto? La hebra trasera de los puntos, porque utilizamos la hebra delantera solamente. Entonces vamos a realizar esta ronda de 15 puntos tomando, y voy a esconder las hebras, tomando la hebra trasera, pero no del punto deslizado blanco, sino de nuestros puntos de hilo piel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y nuestro último punto número 15. Esta es la ronda 18. Pasamos a la ronda 19, la última de nuestras piernas. Y vamos a trabajar toda la ronda tomando el punto normal, los 15 puntos que ya tenemos. Esta sería la ronda 19, nuestra última ronda de la pierna número 1. Vamos a trabajar la segunda pierna exactamente igual a esta. La primera pierna cortas la hebra al terminar y trabajas la segunda exactamente igual. Yo le voy a introducir ya un poco de relleno. No tan gorda la pierna, normal, poco a poco el relleno. Y ya tengo yo mi primera pierna y mi segunda realizada. Tú tienes que hacer las dos exactamente iguales, ¿listo? Cuando tengas la segunda pierna no cortes la hebra porque vamos a unir a la primera y comenzar el cuerpo. Cuando tengas lista la segunda pierna vas a desplazarte con puntos deslizados hasta la parte interna de la pierna. De esta forma yo realicé 3 puntos deslizados. Y vamos a realizar 3 cadenas al aire. Luego tomarás la primera pierna y también en la parte interna, en uno de los puntos de la parte interna,
Vamos a unir con punto deslizado. Ten presente que las piernas y los zapatos deben quedar hacia el frente y tú debes estar ubicada en la parte de la espalda. Subimos con una cadena y vamos a realizar la primera ronda del cuerpo. En la primera ronda del cuerpo vamos a trabajar los 15 puntos que tenemos de una de las piernas, como lo estoy haciendo. Cuando llegues a la parte de las cadenas, vamos a trabajar los 3 puntos de las cadenas y seguimos con los 15 puntos de la segunda pierna. Por detrás también trabajaremos los 3 puntos de las 3 cadenas. En total tendremos 36 puntos. La ronda 2 vamos a trabajar esos mismos 36 puntos también. Cuando termine la ronda número 2 del cuerpo, comenzaremos la ronda 3 trabajando tomando solo la hebra delantera de los puntos y vamos a hacer puntos deslizados. Pero recuerda que solo vas a tomar la hebra delantera. Vamos a hacer puntos deslizados por toda la ronda. De esta forma hasta llegar al inicio. Ahora trabajaremos la ronda número 4, donde debemos continuar con los mismos 36 puntos, pero vamos a tomar no las hebras de nuestros puntos deslizados, sino la hebra trasera, la que está por detrás de los puntos deslizados. Allí vamos a empezar a trabajar nuestra ronda número 4. Debes ir contando para que te queden los mismos 36 puntos que ya tenemos de la ronda anterior. Y nos vayan quedando los puntos deslizados en el frente. Cuando termines esta ronda número 4, vamos a trabajar rondas de punto sobre punto desde la ronda 5. Ya les indico cuántas rondas vamos a trabajar. Vas a realizar dos rondas, la número 5 y la número 6, de esos mismos 36 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 7. En la ronda 7 comenzaremos disminuciones. Vamos a trabajar 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego trabajarás una disminución. Este patrón 10 puntos, una disminución, lo vas a repetir hasta finalizar la ronda. Al finalizar te van a quedar 33 puntos. La ronda número 8 vas a trabajar esos mismos 33 puntos y vas a aprovechar para ir rellenando muy bien las caderas. Pasamos a la ronda número 9. Vamos a trabajar 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos una disminución. Este es el patrón de esta ronda. 9 puntos y una disminución. Al terminar te quedarán 30 puntos. La ronda 10 la vas a trabajar con esos 30 puntos. Continuamos con la ronda número 11. En la ronda 11 trabajarás el patrón de 8 puntos y una disminución. Lo repites hasta terminar y te van a quedar 27 puntos. En la ronda 12 trabajarás esos mismos 27 puntos. Para la ronda 13 vas a hacer 7 puntos, una disminución y repites hasta terminar y te quedarán 24 puntos. En la ronda 14 realizarás 6 puntos, una disminución, lo repites y te quedarán 21 puntos.
Al terminar esa ronda, pasaremos a la ronda número 16, pero con el hilo negro. Así que este último punto lo voy a cerrar con el hilo negro y voy a hacer en negro puntos deslizados tomando solo la hebra delantera de nuestros puntos. Solo la hebra delantera. Voy a trabajar punto deslizado en hilo negro por todo alrededor. En total debo realizar los mismos 18 puntos que ya tengo en puntos deslizados. Cuando termine, corto el hilo negro y introduzco el hilo color piel. En la ronda 17 introduzco el hilo piel, pero tomando solo la hebra trasera blanca. Voy a dejar los puntos deslizados intactos, no los voy a tocar para que se vea ese bordo. Y por la hebra trasera blanca voy a hacer esta ronda ocultando las hebras. Voy a realizar un patrón que va a ser 4 puntos y una disminución. 1, 2, voy buscando la hebra blanca, 3 y 4 y realizo una disminución tomando la hebra blanca. Voy a repetir este procedimiento de 4 puntos, una disminución hasta terminar. Tendré 15 puntos en la ronda 17. La ronda 18 vamos a hacer el patrón de 3 puntos, una disminución. Y lo repetimos toda la ronda, pero esa ronda sí la trabajamos normalmente tomando todo el punto. Así queda el cuerpo ya terminado y rellenado muy bien. Corté la hebra. Y vamos a empezar a realizar los brazos. Los detalles de su camisa y demás los hacemos al finalizar. Vamos a realizar los brazos comenzando por el hilo piel y vamos a realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y en la ronda número 2 vamos a realizar el patrón de un punto y luego un aumento. Un punto, luego un aumento y así hasta terminar la ronda. Un punto, luego un aumento. Nos quedarán en total 9 puntos. Pasamos a la ronda número 3. La ronda 3, 4, 5, 6 y 7, 5 rondas, las vamos a tejer de estos mismos 9 puntos. Vamos a ir tejiendo y vamos a ir rellenando el bracito. Vamos a tejer 5 rondas de los mismos 9 puntos. Pasaremos ahora a la ronda 8, donde vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3, una disminución y luego 4 puntos para terminar la ronda, 1, 2, 3, y 4. Nos van a quedar en total 8 puntos. Aquí voy a terminar el último punto cerrándolo con el hilo negro. Voy a cortar el hilo piel, no lo voy a utilizar más. En el último punto enhebraré el hilo negro, voy a terminarlo ahí. Y voy a realizar tomando solo la hebra delantera puntos deslizados. Voy a realizar punto deslizado por todo alrededor de nuestra ronda.
de los 8 puntos que tenemos allí. Cuando llegues al inicio, me faltan 2 puntos. Cuando lleguemos acá al inicio, vamos a cambiar de hilo y vamos a cortar ahora el hilo negro y vamos a utilizar el hilo blanco. Tomando la hebra blanca, vamos a buscar la hebra trasera de color piel y en ella vamos a trabajar la ronda número 10. La ronda número 10 vamos a hacer los mismos 8 puntos que ya tenemos, pero tomando de esa hebra hilo piel trasera que tenemos ahí de los puntos deslizados. Y voy a ir escondiendo un poquito estas hebras. 1, tenemos que hacer 8 puntos. Vamos a ir buscando esa hebra. Se nos dificulta un poquito, pero vamos a encontrarla. Este es mi punto número 2. Voy a ir ajustando. Y sigo buscando la hebra trasera de hilo piel. Para no tocar mis puntos deslizados negros. 3, y así voy hasta que realice los 8 puntos. Cuando terminemos esta ronda 10, haremos la ronda 11, 12 y 13. 3 rondas de estos mismos 8 puntos, pero ya tomando el punto normal. Cuando termine la ronda número 13, has terminado ya el primer brazo y vas a realizar el segundo bracito exactamente igual a ese, ¿vale? Y ya dejamos una hebrita larga al final para coser al cuerpo, en los costados de nuestro cuerpo. Vamos a dejar hasta aquí los brazos, los vamos a dejar a un ladito y vamos a comenzar con la cabeza. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a arrancar con la cabeza. Vamos a utilizar el hilo piel y vamos a arrancar con un anillo mágico de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 8 puntos. 8 aumentos. 1, 2. En todos los 8 puntos que tenemos, vamos a hacer aumento. Hasta que tengamos 16 puntos en total. Y vas a ajustar muy bien el anillo mágico o el arito para que no nos quede abierto. Aquí voy a hacer mi último aumento y vamos por la ronda número 3. Voy a cerrar que tengo un poquito abierto el agujero del centro y continúo en la ronda 3. En la ronda número 3 vamos a comenzar a hacer patrones de aumentos para empezar a tejer ya la cabeza un poco más cuadrada. Vamos a, o rectangular como la quieras ver, vamos a comenzar tejiendo primero 2 puntos, 1 y 2. Y luego tejeremos 2 aumentos seguidos, 1 y 2. Y este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Vamos a hacer 2 puntos y luego 2 aumentos. 1 y 2. Y así vamos a continuar 2 puntos y 2 aumentos. Hasta que terminemos toda la ronda. 2 puntos y terminamos con 2 aumentos. Aquí en total en la ronda 3 nos deben de quedar
24 puntos. Aquí ya tengo un poquito cuadrada la pieza. Vamos para la ronda número 4. Vamos a tejer primero 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y luego tejeremos 2 aumentos. Un aumento y mi segundo aumento. Este es el patrón para esta ronda. 4 puntos y 2 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora 2 aumentos. 1 y 2. Esto lo vamos a repetir toda la ronda hasta que terminemos. Y cuando termines te van a quedar 32 puntos. Te voy a dar las indicaciones para las otras rondas, que es lo mismo que estamos haciendo, repitiendo un patrón en cada ronda. Entonces te voy a dar el patrón para que lo repitas en cada una de ellas. En la ronda 5 vamos a realizar 6 puntos y 2 aumentos. Ese va a ser el patrón de esa ronda. 6 puntos y 2 aumentos. Lo repites hasta terminar y te quedarán 40 puntos. En la ronda 6 vas a realizar 8 puntos y 2 aumentos. Repites ese patrón y te quedan 48 puntos. En la ronda 7 realizarás 10 puntos y 2 aumentos. Repetimos 10 puntos y 2 aumentos toda la ronda y cuando termines te quedan 56 puntos. En la ronda 8 vas a hacer 12 puntos y 2 aumentos. 12 puntos y 2 aumentos hasta terminar la ronda y te quedarán 64 puntos. La ronda 9 vamos a hacer 14 puntos y 2 aumentos. Repetimos ese patrón toda la ronda y te quedarán en total 72 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda 9. Bueno, mis chicas, así vamos avanzando cuando lo tengan hasta la ronda número 9, hasta 14 puntos y 2 aumentos. Se va a ir viendo un tipo de cuadrado, ¿listo? Vamos ahora a pasar a realizar rondas de punto sobre punto. Vamos a ir tejiendo estos mismos 72 puntos que tenemos en la ronda 9. Los vamos a ir tejiendo desde la ronda 10 en adelante. Voy a tejer y ya les indico cuántas rondas deben tejer para poder ubicar los ojos de seguridad y empezar a disminuir. Primero vamos a tejer rondas de punto sobre punto. Eso quiere decir que vamos a tejer los mismos 72 puntos que ya tenemos. Vas a realizar en total 14 rondas de esos 72 puntos. Yo realicé desde la ronda 10, como les indiqué, hasta la ronda 23. Y vamos ahora a empezar a rellenar y a hacer rondas de disminuciones para empezar a cerrar nuestra cabeza. Vamos a comenzar con la ronda 24. Como un espejo de los aumentos que hicimos acá, hicimos rondas de aumentos de 14 y 2 puntos, 2 aumentos seguidos. Y vamos ahora en la ronda 24 a tejer lo mismo. Tejeremos 14 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y vamos a hacer dos disminuciones juntas. Una disminución y luego hacemos la otra. Dos. Dos disminuciones pegadas. Y repetimos este patrón por toda la ronda. 14 puntos y dos disminuciones.
Al terminar tendremos 64 puntos. Les voy a dar las siguientes rondas en indicaciones para que las vayan a realizar. La ronda 25 vas a tejer 12 puntos y 2 disminuciones seguidas. En esta ronda, tejiendo ese patrón, te van a quedar 56 puntos. En la ronda 26 vas a hacer el patrón de 10 puntos y 2 disminuciones seguidas. Al terminar te quedan 48 puntos en total. En la ronda 27 vas a tejer 8 puntos y 2 disminuciones seguidas. Y repitiendo ese patrón toda la ronda, te van a quedar 40 puntos. En la ronda 28 vamos a tejer 6 puntos, 2 disminuciones seguidas. Repetimos ese patrón toda la ronda y te van a quedar al finalizar 32 puntos. En la ronda 29 vas a tejer 4 puntos y 2 disminuciones juntas, seguidas. Y repitiendo ese patrón, 4 puntos, 2 disminuciones, te van a quedar 24 puntos en total. Y la ronda 30, vamos a hacer 2 puntos y 2 disminuciones seguidas. Repetimos 2 puntos, 2 disminuciones hasta finalizar y te quedan 16 puntos en la ronda 30. Recuerda que vamos a ir rellenando muy bien nuestra cabeza, vamos a ir introduciendo relleno a medida que se nos va a ir cerrando. Y voy a colocar los ojos y para que los coloquemos antes de cerrar completamente nuestra cabeza. Los ojos los vamos a ubicar entre la ronda, contando desde el anillo mágico. Vamos a colocarlos entre la ronda 17 y 18. Yo le he dejado unos 6 o 7 puntos de separación entre los dos ojitos. Los vamos a centrar muy bien y vamos a colocar los broches de seguridad y comenzamos a reducir en las rondas con las disminuciones y a rellenar. ¿Listo? Vamos a hacer hasta la ronda 30 que les indiqué. Bueno, mis chicas, hasta la ronda número 30 ya debemos tener rellenada la cabeza con los ojos ubicados en el lugar y vamos a realizar la última ronda de disminuciones para terminar con los mismos puntos, la misma cantidad de puntos que tenemos en el cuello de nuestro cuerpo. Para eso vamos a hacer la ronda 31 de la siguiente manera. Vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. 2 puntos y una disminución. Cuando termines esta ronda 31, te van a quedar 12 puntos. La misma cantidad con la que terminamos el cuello de nuestro cuerpo. Para que podamos coser la cabeza al cuerpo más fácilmente teniendo la misma cantidad de puntos. Yo aquí estoy haciendo la última disminución. Y termino mi ronda número 31 dejando una hebra larguita para poder coser a nuestro cuerpo. Y también realizar la nariz. Con esta misma realizo la nariz de nuestro Messi. Así nos ha quedado. Recuerda que debes colocar un soporte interno para que la cabeza no se nos caiga. Puede ser de madera, puede ser un tubito de plástico, puede ser alambre o puede ser un tubo de silicona, lo que ustedes consigan y debe atravesar la cabeza y el cuerpo. Vamos a realizar las orejas. Para las orejitas solo vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 8 medias varetas o punto bajo alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos una cadena al aire,
cortamos la hebra un poco larguita para poder coser nuestra oreja al rostro y cerramos nuestro anillo mágico jalando la hebra. Vamos a realizar otra orejita exactamente igual para tener nuestras dos orejitas. Vamos a dejar hasta aquí este tutorial de Messi, nuestra parte 1 del tutorial, donde ya tenemos todo el cuerpo base, su cabeza, sus brazos, su cuerpo, sus orejitas. Tenemos ya todo esto realizado y pasaremos a la parte número 2, donde vamos a comenzar el cabello, la barba y demás detalles. Les adelanto que los bordados y los detallitos del cuerpo los vamos a hacer antes de la costura. Antes de coser las partes, la cabeza y los brazos, vamos a hacer las franjas de su uniforme y vamos a hacer los números 10 en la pierna y en la camisa. Vamos a tener que hacer esto antes de coser todas las partes. ¿Listo? Se los voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Pero en la parte 2 terminaremos con el cabello y los demás detalles que nos hacen falta para nuestro Messi antes de coser. Nos falta el cabello, la barba y unos que otros detalles, sobre todo el trofeo que lleva en su mano, lo vamos a hacer también en la parte 2. Así que pícale al enlace que está en la descripción del video y pasemos a la parte 2. Aquí en la descripción te dejé el enlace. Bye bye, nos vemos en la parte 2.